¿Qué tal, José Antonio? Muy buenas noches. Muy buenas noches, don Javier. Bueno, dígame, ¿qué le parece que la ministra Montero diga que tienen que estar preocupados los demócratas por el resultado democrático de las urnas? ¿No es un contrasentido? Bueno, completamente. Yo creo que en todo caso la que tiene que estar preocupada es ella, o en todo caso a las izquierdas, que son las que en este caso han vuelto a perder después de, como usted muy bien ha resaltado y como además ha dicho también hoy la presidenta de la Comunidad de Madrid, la señora Ayuso, pues que efectivamente lo más significativo del resultado de Italia yo creo que es que la izquierda sigue perdiendo posiciones. Y sigue perdiéndolo, pues porque probablemente no se están haciendo unas políticas que sean interesantes, ni que sean buenas, ni productivas, ni que solventen los problemas de los ciudadanos, y por tanto la gente al final le da la espalda. Yo creo que, evidentemente, claro, que es una elección absolutamente democrática, y además por el hecho de que sean posiciones las que defiende, en este caso, Meloni, con sus aliados, posiciones de derecha, ya se dice sistemáticamente que son de ultraderecha. Son posiciones que muchos ciudadanos, no solamente en Italia, sino en Europa y también en otros países del mundo, pues están de acuerdo, por ejemplo, pues no sé, en defender a la familia, los valores, digamos, no tradicionales, sino de lo que ha sido la familia toda la vida, que ahora mismo algunos piensan que se están poniendo en cuestión, y por supuesto políticas de contención de la inmigración ilegal y otros asuntos, como por ejemplo la gestión de Europa. A mí me parece que ahora mismo lo que hay en muchos países europeos, desde luego en Italia, como se ha visto, pero también en otros, como ha ocurrido en Suecia, como ha ocurrido reiteradamente en Hungría, es que hay una inquietud y un malestar por parte de la ciudadanía ante una situación que los políticos al uso no están sabiendo abordar, porque están parcheando y porque en numerosas ocasiones lo que están haciendo es agravando la situación cotidiana de las personas, que se está viendo acuciada pues por unas circunstancias económicas, con una inflación galopante, con una crisis energética, etcétera, que a muchos ciudadanos, a muchas familias, les tiene francamente acongojados. Algunos apocalípticos están anunciando que esto es el Armagedón para Italia y para Europa, que Meloni no es más que la heredera de Mussolini, pero hay que reconocer que esta candidata ha suavizado muchísimo su mensaje desde sus inicios en política, ¿no? Bueno, sí, yo creo que tuvo unos comienzos, digamos, que como mucha gente, en fin, en la izquierda comenzó con el Partido Comunista y terminó, pues no sé, en las filas más de la derecha o en los sectores más derechistas del Partido Socialista. Ella ha tenido una evolución y ella me parece que en la campaña electoral, incluso antes, pues lo que ha hecho ha sido unas manifestaciones muy en sintonía con lo que es, por ejemplo, pues el mantenimiento de la Unión Europea, lo cual no quiere decir que ella esté de acuerdo con el funcionamiento de la Unión Europea. Es que aquí parece que hay determinados mantras que, como se toquen, ya le llaman a usted que es que está en contra de Europa. No, a mí me parece que Meloni está planteando una revisión de lo que son los principios, pero sí el funcionamiento de la Unión Europea. Un problema que tiene la Unión Europea en este momento es, por ejemplo, el de la burocratización. Es enorme, y un problema que tiene es que no llega a la gente. Y un problema que tiene es que muchos de sus representantes, de sus más altos representantes, eso lo ha dicho esta mañana, le he oído a Antonio Tajani, que es un gran amigo de España, que habla español perfectamente y que probablemente pueda ser en el futuro el ministro de Asuntos Exteriores de Italia, ha dicho que, hombre, a ellos lo que les gustaría es que, por ejemplo, la presidenta de la Comisión Europea, la señora von der Leyen, pues sea elegida democráticamente y no como sucede ahora, pues que al final se ponen de acuerdo los gobiernos para elegir alguno, a un representante que les venga bien más o menos a todos con estas estrategias de acercamiento, de compraventas, de mercadeo, etcétera, etcétera, que por desgracia existen mucho en la Unión Europea y que sería interesante que no fuera así. Al menos la señora von der Leyen tendría, digamos que, la capacidad de decir que ella ha sido refrendada por el pueblo, cosa que no es verdad. Se ríe uno mucho cuando escuchas a la presidenta de la Comisión Europea hostigar, como ha hecho durante estos últimos días de la campaña electoral, a Meloni, cuando resulta que la señora Meloni ha ganado con todas las de la ley unas elecciones y con unos planteamientos absolutamente democráticos, que son de derechas, de una derecha más o menos radical, pues mire usted, son democráticos y por tanto cuando la gente le ha apoyado será por algo. A mí me parece, no sé qué opina usted, que lo que más le molesta a la izquierda
es que los italianos no han votado por cuestiones ideológicas. Tenga en cuenta que el tema del fascismo no ha estado presente en la campaña en ningún momento, sino que han votado más en clave económica y social, en un país que tiene 1 millón de habitantes, que se debate entre los subsidios públicos y los trabajos en negro, ¿no? Claro, yo es que lo que creo es que efectivamente los italianos, como ocurre en la mayor parte de las sociedades europeas, en este momento están muy, muy preocupados por una situación que les está afectando en su vida cotidiana, en que al final el sueldo se te queda en nada, en que los políticos no te buscan una solución a los problemas y en que las soluciones que han encontrado algunos, en este caso, por ejemplo, pues el señor Draghi, que tampoco había sido elegido por nadie y que ha estado haciendo unas políticas que ahora, por lo que se ve, con el paso del tiempo, vaya usted a saber si son las más apropiadas, porque esto de regar con dinero público todo, que es muy fácil, que lo estuvo haciendo desde el Banco Central y lo ha seguido haciendo en su puesto en el máximo nivel en el gobierno de Italia, pues al final resulta que no es tan interesante. ¿Por qué? Pues porque la deuda de Italia ahora mismo es brutal, ha llegado al 150% del PIB, es una barbaridad. Y a ver, ¿esto cómo se rebaja? Al final esto resulta que lo tienen que pagar los ciudadanos y, bueno, lo que se espera de este gobierno, no se trata de que porque haya ganado ahora ya tienen todas consigo. Lo que se espera de este nuevo gobierno que tiene que formar Meloni con Salvini y con Berlusconi es que pueda encontrar soluciones a los graves problemas de un país como Italia, que efectivamente la verdad es que es un país bastante desgarrado desde el punto de vista político, porque nunca ha tenido la suerte de encontrar a gobiernos o a gobernantes que fueran capaces de buscar soluciones para, pues, insisto, problemas gravísimos que ha tenido una nación tan relevante como Italia, que es la tercera en relevancia dentro de la Unión Europea. Ganar con un eslogan que dice Dios, patria y familia y criticar que el aparato del Estado sea voraz, ineficaz y que consume muchos recursos, ¿le convierte a uno en extrema derecha? Es que yo insisto, el planteamiento equivocado que pueden hacer los burócratas que ahora mismo están gobernando la Unión Europea y otros gobernantes en otros países, como los que nos gobiernan en España, de izquierdas y de izquierda incluso radical, aquí parece que pueden llegar al poder los de Podemos, que estos, en fin, los planteamientos de Podemos sí que son admitidos. No hay ningún problema con ellos porque se ve que son buenos, ¿no? Pese a que coincidan en muchas ocasiones con regímenes como puede ser el venezolano, como pueda ser el cubano, como pueda ser el coreano o incluso el iraní. No, esto no pasa nada. Esto se puede hacer sin ningún problema, incluso con los proetarras. Ahora, cuando la gente vota una fuerza que efectivamente lleva su eslogan Dios, patria, como ha dicho usted, el otro Dios, patria, vale, familia. Vale, bueno, ¿y qué? Pues efectivamente es que estamos en un momento en el que las izquierdas están poniendo muchos pegos y muchos peros y muchas pegas a planteamientos un planteamiento de la familia de toda la vida que muchos ciudadanos en Italia, en el resto del mundo y, por supuesto, también en España consideran que tienen que ser preservados. Por tanto, eso no es un planteamiento ultraderecha, sino es un planteamiento normal, de normalidad. Lo que se refiere a Dios es que hay muchas personas que efectivamente consideran que las creencias y la religión siguen siendo importantes. Y, por supuesto, la patria, porque también es algo fundamental en lo que muchos pretenden que se deje de creer. A mí me parece que la señora Meloni no ha hecho absolutamente nada que nos lleve a cuestionar su creencia y su vinculación con la democracia, y creo que el planteamiento que hacen algunos desde el punto de vista de que lo que se produce es un avance de la ultraderecha es equivocado, porque lo que se produce es un malestar generalizado por la implantación de unas políticas que no están sabiendo proponer e imponer los gobernantes actuales, no solamente de Italia, sino de la Unión Europea. Y al final ese malestar se extiende por toda la Unión Europea, pues en principio con salidas, todas ellas democráticas, que son rápidamente tildadas de fascistas, como es el caso de Orbán, que sin embargo ha ganado 4 elecciones seguidas, y después eso se continúa produciendo en otros países, difícilmente que uno pudiera pensar en los que se podía producir un triunfo de la derecha o de la derecha radical o de la ultraderecha, como dice la izquierda, que no es verdad, como es Suecia. Yo creo que si se hace ese análisis está llegando a una conclusión equivocada y por tanto la solución que va a encontrar la izquierda para ese problema no va a ser el acertado. Me parece que hay que entender
que lo que está ocurriendo ahora mismo en el continente y, por supuesto, en el mundo, pero sobre todo en el continente europeo, es que hay un malestar total por parte de los ciudadanos ante una situación económica que es muy grave y que no se encuentran las soluciones desde el punto de vista de la política tradicional. José Antonio Vera, director de Publicaciones de La Razón. Gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Muy buenas noches. Un saludo.